Hello. Hello, good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Okay. Oh, feedback, the name of feedback. Good evening. Good evening. Tenemos a don Juan José el día de hoy. Welcome, don Juan José. Pleasure to see you again. Bueno, estamos bajo lluvia, no sé en el área donde están. Tuve un corte de energía ahí por las 6:00. No hace mucho regresó la energía, entonces estamos acá esperando que no haya ningún corte. La situación climatológica en el país está bastante húmeda, ¿no? Y están anunciando ahí una alerta. Así es que esperemos que todo nos salga muy bien el día de hoy. Okay. Veamos a quiénes tenemos. Cruz Ángel, el día de ayer se nos desconectó ya al final. Por ahí está Cruz. Hi, teacher. Good evening. Comentarle que fíjese que se me enfermó ayer mi hija de 5 años, pues, entonces tuve inconveniencia de fuerza mayor, ¿verdad? Ah, okay. Ajá, y entonces hasta ahora a las 12 del mediodía me he presentado también al trabajo y estamos haciendo el esfuerzo aquí, dicho. Ok, que se mejore la chiquitina entonces. Thank you. Hay que cuidarla. Take care of the baby. Take care. Don Germán de Jesús Domínguez Uribe. Hello, sir. Good evening, teacher. Yes, good evening. Welcome back. Bueno, ahí tenemos a Inora, también está ready. Estamos probando micrófonos. Yes, teacher. Ok, estamos probando micrófonos. Elmer, Joao. Hello, good evening, teacher. Good evening, Don Juan José. Welcome back. Hello, teacher. Lo siento, ayer igual no pude conectarme. Soy falta de mi jefe, tiene un evento, realmente no puedo ni siquiera tocar mi teléfono, por eso manejar. Pues, tipo de seguridad también para ellos. Entonces, no pude conectarme ayer, pero aquí estamos. Sí, ok. Sí, solo que revise un poco su micrófono porque se le oyó entrecortado. O puede ser la conexión que tenemos. Doña Elizabeth. Verdad, está lloviendo súper fuerte acá. Ah, ok. Eso es entonces. Doña Elizabeth Sánchez. Presente, teacher. How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? Good. Ok, very good. Bueno, llegamos donde doña Irma Guadalupe Lemus. Good evening, teacher. Okay, good evening. Alfredo. Micrófono, Mauricio. Hello, teacher. Ah, ok, se le oye bien. Hello. Bueno, ya don Juan Pablo ya hizo la prueba. Don Juan José también. Veamos, Annie. What about you, Annie? Hi, teacher. Ah, okay, se ve bien. Hi. Ya, Patricia. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Is it fine? Yes, I'm fine. Okay. Just
11 personas. Esperemos qué es lo que suceda el día de hoy. Bueno, realmente el Inter se pone bastante lento cuando hay lluvia. Vamos a dejar solamente lo que realmente usamos. Okay. Let us see what we have here. Okay, un segundito, por favor. Okay, we are ready. Okay, we got 13. We are going to check the attendance in some minutes. Okay, this is class number 8. And the topic for today is daily routine activities practice. This is our main topic for today. And we are going to make a kind of review about the previous topic. Y haremos un repaso breve de lo que vimos el día de ayer. Para ello, tengo acá cuatro diferentes. Permítame un segundo.
que ajustarlo a la pantalla. Okay, here we go. Solo para hacer un repaso fácil, corto. Okay, the instructions say make a simple question. Haga oraciones simples. Y tengo, por ejemplo, you like cake. Entonces, como no tengo ninguna forma del be, lo que debo de hacer para hacer la pregunta es usar el auxiliar do. Y va a decir, do you like cake? Ahora es su turno, tiene tres. Trate de resolver las tres, por favor. Y luego comparamos. Y con eso iniciamos. Okay, let us see who wants to resolve number one. Alguien que quiera resolver la número uno. Solo le indica, por favor. Sí, teacher. Hello. ¿Sí me oyen? I think you... Hola, hola, ¿sí me oyen? Teacher, we cannot hear you so much. Por ratito le escuchamos. Ay, por ratito no. Creo que se corta. Ah. Ok, hold on, hold on. Ok. Permítame un segundo, vamos a hacer un ajuste acá. Hola, hola, hola. ¿Cómo me oyen? ¿Cómo me oyen? Se le escucha bien, teacher. Ah, ok, okay. Perfecto. Ok, let us do the exercise.
Ok, continuemos con nuestro review. Ok, who wants to resolve number one? ¿Quién quiere resolver la número uno? No la del ejemplo, sino la que ya tenemos. ¿Alguien voluntario? Dinora. Ok, Dinora. Excelente, Dinora. Does she live in London? Ah, ok, perfect. ¿Por qué usamos does? Porque es tercera persona y para she, he, it es does. Perfecto, me gusta. Ok, number two, somebody else. Does. Número dos, ¿quién se atreve? Me, teacher. Ok, do it. Do they have studying? Do they hate? Hate. Yeah, hate. Hate, okay. What about number three? Me, teacher. Okay. Do you drink tea every morning? Repeat again. Do you drink tea every morning? Okay. Do you drink tea every morning? Yes, I do. No, I don't. Okay, acá déjeme ver si puedo escribir. Si me deja o no me deja. Ok, creo que así quedó la primera. Does she live in London? Para que la corrijan quienes la habían hecho. Do they hate studying? Y la última. Do you drink tea every morning? Okay, ahí están. Si las hizo de esa manera, you are doing well. Okay, I'm going to stop sharing. Veamos si aumentó la asistencia. No, no ha aumentado la asistencia. Bueno, no sé a qué alguien mandamos a que estrenase micrófono el día de hoy. No ha probado si ya le funciona. Y ya participé. Ella sabía, ¿cierto? Ah, ok. Pero no, no tuvo que comprar otros, sino que ajustó los que ya tenía, ¿cierto? Le he quitado unos a mi hermano. Oh, bueno, entonces no hagamos ruido, pues. Ok. Bueno, hagamos así como en una forma rápida a quizás un review de algo otras oraciones. Porque hay algunos ahí que han de estar diciendo, no, qué poquitas puso. No tuvimos la oportunidad nosotros. Entonces no es posible. Ok, who wants to do the number five? ¿Quién quiere resolver la número cinco? Número 5.
dark. Only one. Okay, only one. Give me your name. Elizabeth, if you want. Elizabeth? Sí, teacher. La número 5, ¿cómo sería? Do you smoke? Excelente, smoke. Eso así es, así uh-huh, es. Uh-huh. Eso uh-huh es, muy bien. Uh-huh. Ok, número 6, number 6. Patricia. Adelante, Patricia. Does he play tennis on Saturdays? Ok, on Saturdays. Excellent. Perfect. Number 7. Number 7. Do you go shopping at the weekend? Ah, okay. Do you go shopping at the weekend? Excellent. Number 8. Maybe, sir. Hello? Ok, ajustemos el entorno, por favor, que hay un feedback, Ajuste su micrófono. Ok, inténtelo ahora. No les... Hello? Hola. Do you listen to me? Yes. Number 8, ¿verdad? Yes. Do you drink alcohol? Do you drink alcohol? Okay. Number 9. It's me. Okay. Do it then, Herman. Does she work in an office? Does she work in an office? Ah, okay. Yes. Okay, perfect. Thank you, sir. Number 10. Irma. Irma, adelante. Do they study French? Do they study French? Yes, they do. No, they don't. Bueno, y para los que no han participado y dicen, se nos acabaron, ya no tenemos, ya no hay para nosotros, pues déjenme decirles que sí hay, todavía tenemos más. Ok, ¿quién sigue? Do you meet your friend on Fridays? Do you meet your friends on Fridays? Fridays. Yes. Friday. Friday. Sí. Okay, number 12. Do you read a lot? Do you read a lot? A lot. Yes, a lot. A lot. Number 13. De los que no han participado. Come from New Zealand. Okay, repeat again. Repítalo. Do you? Yes. Okay, ¿será do o será otro? Ya le di una pista. Es otro porque se está hablando de él. Ah, entonces, ¿cuál es el otro? Das. Ah, ok. Entonces, dígame. Does John come from New Zealand? New Zealand. New Zealand. Ok. ¿Quién? Annie está levantando la mano. Dice que ella quiere hacer la siguiente. Number 14. Micrófono. Sería... Do they like pizza? Okay, thank you. Y la última, number 16.
Who wants to do it? Who wants to do it? Voluntarios, ya no hay. Bueno, quizás tenemos menos de 15. Okay, I'm going to stop now. Ese fue el review. Bueno, no oí a quién, a Silvia. No oí a Silvia, no oí a Mauricio, creo. ¿Cómo habló, teacher? Sí, sí, habló. Sí, dije una. Ah, okay, I'm sorry. Bueno. Teacher. Hello. ¿Podría leer usted la número 15? Number 15. Okay, let me show you. Vamos a mostrársela. ¿Dónde está? Permítame que había cerrado. I got it. Ya la tengo. Okay, number 16. Do we arrive at 9 p.m.? Do we arrive at 9 p.m.? ¿Llegaremos a las 9 p.m.? Thank you. Okay. Okay, remember, today we are going to talk about daily routine. El día de hoy hablaremos sobre rutinas. Para eso, I'm going to share with you some vocabulary that I need that you get in touch with it. Vamos a verlo de diferentes formas, el vocabulario, para que se les pueda quedar. Algunos ya lo saben, solo será de poder recordar. What you need to do is just to remember. Okay, daily routine. Okay, this is gonna be the first expression that we are going to learn. Wake up. No, de una vez. Wake up. Sí, no separadas, sino que deben de ir juntas. Wake up. Significado en español, por si alguien tiene dudas, alguien que me diga. Doña Elizabeth, ¿qué será wake up? Levantarse. No sé. Ok, ya le dijeron por ahí. Vea la imagen. No nos confundamos entre wake up y otro que hay por ahí. Bueno, por ahí les queda. Siguiente sería. Vamos a verlos así en forma no tan exacta como se da la rutina. Brush my teeth. Repeat. Brush my teeth. No les oigo. Brush my teeth. Okay, brush my teeth. Brush my teeth. Okay, mean this. That is the action, you know? Okay, what about the previous one? Wake up, you know, this way. Okay, take a bath or take a shower in El Salvador is take a shower. In another place that we can say take a bath. But in this case, you can repeat in both ways. Take a bath or take a shower.
You can say take a shower. It's up to you. But in this case, repeat in the way, take a bath. Take a bath. Take a bath. Okay. The next one is get dressed. Get dressed. Get dressed. Veamos, let me see the picture. Veamos la imagen que está haciendo. Ah, okay. In Spanish is? Vestirse. Yes, it is. Get dressed. Ahí la tenemos. What about this one? Have breakfast. Have breakfast. Okay, repeat. Have breakfast. Have breakfast. Have lunch? Have lunch. Okay. We usually, we do it at 12. Que eso sería como lo indicado, pero hoy hemos perdido esa línea. Depende de los trabajos. Así es a la hora que les dan permiso del almuerzo, ¿no? Okay, have dinner. Have dinner. Go to bed. Go to bed. Yes, go to bed. Go to bed. It's up to you in the way that you want to say it. Go to bed. Yeah, go to bed or go to bed. It's up to you. Well, we are not going to watch this video because we are going to have some problem. Well, okay, let me tell you this. Micrófonos, por favor, mutes. When we talk about daily routine, cuando hablamos de rutinas diarias, nos hemos enfocado a actividades que nosotros realizamos en nuestro diario vivir, pero también puede haber una rutina diaria en su trabajo, que podría ser a la hora que usted llega, ¿sí? Y todas las facetas que usted hace en su lugar de trabajo. Pero ahorita nos vamos a enfocar más en aprender ese vocabulario, que es el que ya vimos. Hoy lo veremos como un poco más okay, hold on a second. Okay, so this is daily routine in English. Okay, don't get confused with this one. Repeat, wake up, wake up. Pueden abrir sus micrófonos. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Okay, the next one. I turn off my alarm. I turn off my alarm. I get up. Okay, no me confunda wake up con get up, que es sumamente diferente. Wake up is this. When I do this and I open my eyes, that is wake up. ¿Qué sería en español? Despertar. Ah, okay. Okay. What about if we start using these words in a sentence or phrase? ¿Qué hay si comenzamos a usarla en una frase o en una oración? How?
For example, I can say I wake up at 5 o'clock in the morning. What about you, Don Herman? Wake up five a.m. the morning. Okay, no le oí el pronombre al inicio. Siempre tiene que ponerlo. I wake up at 5 o'clock in the morning. Okay. Okay. Y antes de que se me escape, si hablamos de ella, ¿cómo sería? Hágame alguien una oración usando ella. She wakes up every morning. Okay, ojo, listen. She wakes up. ¿Por qué? Porque aquí tengo una S, porque es tercera persona. Wakes. Y entonces esa S con esta U me hace wakes up. ¿Sí? Okay. En el caso si fuese él también, he wakes up, ya no va a decir wake up. Ojo con eso. Estamos aplicando lo que ya vimos en las reglas cuando se usan los verbos con terceras personas. Ok, pero continuemos usando la primera frase o el primer verbo. ¿Alguien más que quiera hacer su oración? Solo uno, no more than one. Tenemos dos dispositivos, quizá por eso se oye así. Hello. Bueno, vamos a tener que hacerlo dedocráticamente porque no encuentro forma. Hello, teacher. Alexander, tenemos un feedback bastante, bastante amplio. No sé, revise la espiga quizás de su micrófono porque nos está generando un buen feedback. Y a los que estamos con audífonos, nos llega con todos los poderes. Bueno, continuemos con Mauricio Alfredo. Mauricio, cree su oración usando la primera. Micrófono, Mauricio, micrófono. Sería, allá, no, espera. ¿Cómo? I wake up. Sí. On the morning, algo así. Okay. Ojo, Mauricio. Aquí solo es de poner, antes de wake up, es de poner el pronombre. En este caso, si va a hablar de usted, va a decir I wake up. Y luego aquí va a decir at, y damos la hora a la que usted se despierta. Haga la oración. Repita conmigo, va a decir I wake up at. Ahora solo agrega la hora a la que usted se despierta. Six o'clock, 6 a.m. in the morning. Okay. Okay, thank you. Veamos quién más. Doña Silvia nos estaba indicando que ella quiere hacerla. Ok, doña Silvia. Excelente. You wake up 6 o'clock a.m. Ok, solo me le faltó el at. You wake up. ¿Dónde va el app? Después de app. I wake up at 6 o'clock a.m. Okay, excellent.
Ok, don Juan José va a usar la primera y va a usar también la segunda. I turn off my alarm. Aunque creo que no deja. Idea, teacher, estaba preparado para la primera. Sí, la segunda solo es... La segunda solo es decir que I turn off, apago la alarma. Sí. Sería I wake at 5 a.m. I turn off my no sé cómo decir alarma. Alarm. Alarm. No, alarm. Five. Hasta ahí. Okay. Tranquilo, ya quería seguir con la siguiente. Okay. Y dice que no está preparado, se da cuenta. Ya cuando le agarre la onda, ya se me ve. Ahí el detalle. Bueno, veamos. Cindy, are you there, Cindy? I turn off my alarm. No, comience desde la primera, por favor. Okay. I wake up at 6 of the morning. 6 a.m. 6 a.m. In the morning. Ahora, ahí le va a agregar una palabra y va a decir then. ¿Cómo? Then. No, then, con D. Then. I turn off my alarm. Then I turn off my alarm. ¿Qué estoy diciendo? Me despierto a las 6 de la mañana y luego apago mi alarma. Then. Ahí está. Then. ¿Cómo then. Se escribe? T-H-E-N. Ok. Ya llevamos dos. Thank you. Ok, you're welcome. Llevamos dos. Ahora veamos quién va a usar la tercera. Desde la primera. Bueno, no ha participado Elmer Joao. La primera sería, I wake up at 5 o'clock in the morning, then I turn off my alarm. Ajá, ok. I get up. Porque una cosa es que me despierte a X hora y otra cosa es que me levante a X hora. Es posible que alguno va a decir que se despierta a las 6 y se levanta a las 6. Bueno, así sale entonces buscando ahí dónde está el baño y todo. Ok, Elmer, your turn. I wake up at 6 a.m. every day. I turn off my alarm. I get up 6 6 a.m. Ah, okay. Solo horas exactas buscamos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Alexander Vladimir está. Alexander. Aló, Alexander. No, Ana Elizabeth. Sí, teacher. Ok, present, say present. Ana Lizeth. Analyze it. Elizabeth. Present. Ana María Martínez. Una consulta, teacher. Tell me. La diferencia es decir turn off o decir shut down. Shut down. Sí. En apagar. Ajá, correcto. Sí, son variantes que van de acuerdo a los niveles. A medida van avanzando, van a ir encontrando. Lo único que, por ejemplo, ese es como más informal. ¿Sí? Ah, ok.
Así lo mismo, hay algunos otros verbos para referirse a otras actividades. Ok, Annie, I saw you there. Brian Ernesto. Brian. Ok, let me stop chatting. Veamos, algunas veces están, pero no responden. Brian, no lo veo. Sí, disculpe, teacher. Este Brian puso en el grupo que iba manejando como a las 8, que se iba a conectar otro momento. Pues. Ah, ok. Cindy, are you there? Present. Ok, Cruz Ángel. Present, teacher. Dinora. Present. Ok, Elmer Joao. Present. Fátima del Carmen no ha aparecido. Germán de Jesús is here. Present. Irma Guadalupe is there too. Present, teacher. Ok, Jonathan Ernesto. Jonathan, I don't see you here. Jonathan, no. Alguien se está conectando y es justamente Jonathan. Jonathan, say present, Jonathan. Present. Ah, ok, perfecto. Justo a la hora. Juan José. Present, teacher. Ok. Juan Pablo. Present, teacher. Bueno, les estábamos dando espacio a los demás. Mario Roberto. Mario Roberto no se presentó. Mauricio Alfredo Domínguez. Gracias, teacher. Ahí está. El día de ayer estaba trabajando, dice. ¿Va? Bueno. Raúl Alfredo. ¿No? Silvia Patricia. Present, teacher. Fátima del Carmen Marroquín. Cristian Denis Marroquín. Anderson Francisco. No. Melissa Elizabeth Argueta. Bueno, les hemos dado tiempo para que se conecten. Hello. Alexander Vladimir, deje ver. I have a problem with my... Sí, tiene problemas con su micrófono. Algo está ahí, no está bien. Bueno, sigamos con lo nuestro, por favor. Ok, hemos llegado hasta get up, ¿sí? Wake up, I turn off my alarm, I get up. La siguiente sería I take a shower or I have a shower. In my case, I guess it's easier to use take a shower. I take a shower. Ok, un voluntario que comience desde wake up hasta take a shower, usando horas, minutos. Me, teacher. Okay, tell me, Juan Pablo. Okay. I wake up at 5 a.m. And then I turn off my alarm. And I get up and I get up at 5:13 a.m. and I take a shower at 6 a.m. ¿Será que si le ponemos a su atención a las horas,
le da. No, no sé si me equivoqué, corrija, por favor. Okay, start again. What time do you wake up? At 5 a.m. Ah, okay, at 5 a.m. Okay. Yeah. And then I turn off my alarm. Okay. And I get up at 5. And if I want to say 5:30 is 5:30. Okay. I get up at 5:30 and I take a shower at 6 a.m. I take a shower at 5:45. A 5:45. Por ejemplo, usted puede decir. 5:45. Sí. But it's okay if I say 6 a.m. too. Va, okay. No. Recuerde que me dijo que wake up at 5. Mm-hmm. Get up at 5:30. Sorry. Se levantó a las 5:30. Entonces, entonces no es posible que se levantó 5:30. Y take a shower at 5 otra vez. No, a las 6. Aquí, I take a shower at 6 a.m. Yes, oh, okay. A.m. Okay, okay. Ah, no, dice, mire. Dicen que no take a shower. Okay, thank you. Okay. Okay, the next one. I get dressed. I get dressed. Repeat. I get dressed. I get dressed. Y avancemos. I get dressed. Okay, y avancemos en la otra. I comb my hair. I comb my hair. Okay. Ahora, con las que ya tenemos, alguien que quiera comenzar a usarlas en su propia rutina, voluntariamente. ¿Todas o solo las que ya están? No, solo las que hemos repetido, desde wake up hasta I comb my hair. Sí. Ok. I get up at 6 a.m. I get up at 5:45. Okay, continue. I turn my alarm to 6 a.m. I get up to At I get up at 6:16. No. I take a shower at 6:30. I get dressed at 7. I comb my hair at 7:10 a.m. Okay, okay. De esa manera es que necesito que todos practiquen. De esa forma vamos a desarrollar el speaking con ustedes de forma más rápida. Ahorita no hemos usado algunas palabras necesarias, así como yo la que yo dije al inicio aquí. I wake up at 5 a.m. and then I turn off my alarm. Next, I get up at 5:30. Y así puedo seguir haciendo el orden. Hasta llegar a decir, and finally, I leave my house at... Y finalmente salgo de mi casa a las 7:30. Y comenzamos a armarla de esa forma. Eso es lo que quiero, que
Ahorita en forma general aprendamos este vocabulario que tenemos acá, que tiene que ver con la rutina. Ok, somebody else wants to do it. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Me, teacher. Ok. I try. I wake up at 6 a.m. I turn off my alarm at 6:15 a.m. I get up at 6:30. I take a shower at 6:45 a.m. I get dressed at 6:50, and I comb my hair at 7 a.m. I get dressed. I get dressed. Yeah, and comb my hair. I okay. comb my hair at 7 a.m. Okay, nice. Luego, bueno, ahorita estamos viendo el vocabulario. Ya después, el siguiente paso sería como usarlo ya sin estar viendo la escritura. Y eso es aumentar el vocabulario. Ok, son variados. ¿Alguien más? Bueno, se las voy a poner más fácil para que no, no nos preocupemos. Déjeme ver a quién. Ahorita le digo. Cruz, léame cada una de las expresiones que tengo ahí. Read it for me. Read it. Micrófono, microphone. Cruz Ángel, no sé, no le estoy oyendo. Cruz, no se le oye. Ahorita le acabo de oír. Inicia. No, no se le oye. Bueno, revise su micrófono, por favor. Ok, veamos. Doña Elizabeth, ¿podría leernos, por favor? Yes, teacher. Ok. Wake up. I turn off my alarm. Okay. I get up. Yeah. I take a shower. I take a shower. Okay. I get dressed. Okay. I comb my hair. Sí. ¿Sabe el significado de la última? Sí. No. Comb my hair. Comb my hair. Peinarse. Ah, okay. Mm-hmm. Okay, thank you. Don Mauricio, lea por favor. Yes, yes, wake up. Sí, la segunda sí no la puedo leer. I turn off my alarm. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. Take a shower. Sure. I get dressed. I comb my hair. I comb
Sería el último. But, okay, aquí. I take a shower. I take a shower. I get dressed. I get dressed. I comb my hair. I comb my leg. My hair. 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 Okay. Okay, veamos. ¿Quién más? Jonathan Cermeño está levantando la mano. Adelante. Okay, teacher. Wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Okay, I'm going to read again. Wake up, I turn off my alarm, I get up, I take a shower, I get dressed, I comb my hair. Okay, si gustan hacen una screenshot y si alguien tiene alguna duda, por favor, ahorita es cuando. ¿Sí? Everything is fine. Todo bien, todo bien. Yeah. I have a shower. Es más usado en otro contexto y lo más usado es I take a shower o como o los dos serían equivalentes. Yeah, they are the same. I take a shower. I have a shower. La diferencia que dijimos cuando presenté la anterior era que decía I take a bath. Usualmente, bueno, claro, en nuestro país siempre hay personas que sí tienen su bathtub, pero en su mayoría nos toca en shower. Okay. Okay, let us continue then for the next one. Okay. I make breakfast. Repeat, I make breakfast. I make big breakfast. I eat breakfast. I have breakfast. It's better to say in this way. I have breakfast. I eat breakfast. I have breakfast. Sí, es más americanizado el usar I have breakfast. Okay. I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. I go to work. I go to work. I go to work. I start work. At nine. I answer emails. Answer email. Les he hecho variaciones para que busquen cuál se les sale más fácil. Okay, rediciendo. I make breakfast. I eat breakfast. I have breakfast. I brush my teeth. I go to work. I start work at 9. I answer emails. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta? No? Okay, let us continue. I have lunch. I ate lunch. Okay, aquí, bueno, vamos a leer las dos. Sí, vamos a leer las dos, pero el más común es este.
I eat lunch. I have lunch. I have lunch. I work on my computer. On my computer. I finish work. At five. Sí. Okay. I arrive home. I feed the dog. Bueno, el que no tiene no alimenta, pero aquí alimento al perro. I feed the dog. Lo ha dejado solo. Tiene que ir a darle de comer al perrito. Bueno, creo que... Okay, let us continue. I cook dinner. Okay, I watch TV. I read a book. I go to bed. I fall asleep. Ahí está su rutina. Ahora me retrocedo para que hagan, si no hicieron screenshot. Okay, hold on. Bueno, voy despacio por quienes no hicieron, para que tengan el vocabulario. Esa creo que sí la habían hecho. Esta creo que no. Ok, 3 segundos. Siguiente. Siguiente sería ya como las imágenes de cada una de las actividades. Ok, take a look at the pictures. Observe las figuras, por favor. Y si tenía alguna duda referente a alguna, ahí la va a encontrar. Claro, ahí faltan muchas actividades. ¿Alguien que desee leerlas? Me, teacher. Ok, don Germán. Wake up. Shut up. My face. My face. I wake up. I get up, I take a shower, I get dressed, I comb my hair, I have breakfast, I go to work, I start work, I answer email, I have lunch, I finish work, I arrive home, I feed the dog, I cook dinner, I have dinner, I watch TV, I go to bed, I fall asleep. Okay, perfecto. Okay, somebody else? Sí, ¿quién? Me, teacher. Okay, dice. I wake up, I get up, I take a shower, I get dressed, I comb my hair, I have breakfast, I go to work, I start work, I answer email, I have lunch, I finish work, I arrive home, I feed dog, I cook dinner, I have dinner, I watch TV, I go to bed, I fall asleep.
Okay, van dos. Somebody else wants to do it. My teacher. Okay, do it, do it, do it, do it. I wake up, I get up, I take a shower, I get dressed, I comb my hair, I have breakfast, I go to work, I start work, I answer email, I have lunch, I finish work, I arrive home, I feed the dog, I cook dinner, I have dinner, I watch TV, I go to bed, I fall asleep. I fall asleep. I fall asleep. Yes. Okay, Sri, somebody else? Your teacher. Okay. I get up, I get up, I take shower, I get dressed, I comb my hair, I have breakfast, I go to work, I start work, I answer email, I have lunch, I finish work, I arrive home, I feed the dog, I cook dinner, I had dinner, I watch TV, I go to bed, I fall asleep. Okay. Nice. Somebody else? Good night, teacher. Hasta ahorita me puedo conectar. Voy a empezar con la cámara apagada porque voy a cenar. Okay, good evening. Enjoy your meal. Me, teacher. Okay, do it, sir. I wake up. I get up. I take a shower. I get dressed. I get dressed. I comb my hair, I have breakfast, I go to work, I start work, I answer email, I have lunch, I finish work, I arrive home, I feed the dog, I cook dinner, I have dinner, I watch TV, I go to bed, I fall asleep. Okay. Okay, thank you. Somebody else? Okay, let us make a switch. Vamos a hacer un cambio entonces. Bueno, y algunos ya no quieren. Okay, we already talked about the daily routine. Ya hablamos sobre la rutina diaria. Les voy a pedir de favor que hagan una screenshot de esta actividad. Dice, ask 5 classmates about their daily routine at work. Ojo, esta es en su trabajo. Then share the information to 3 different classmates.
Es decir, you are going to get in group of five. Van a ordenarse en equipo de cinco, yo lo voy a hacer. Y van a escribir el nombre de la persona con quien hablen primero y las actividades que hace en su trabajo. Quizás no sean cinco, hagamos tres. Hagan una screenshot. Ok, ya la tenemos. Yes. Ok, yeah. Let me see, I got 15. Ok, los tengo. ¿Alguien tiene dos dispositivos? Me lo dicen ahorita, por favor. ¿Alguien tiene dos dispositivos o no? Okay, you are going to share information. Van a intercambiar información. Let me try to give you more than, okay, I'm going to give you 10 minutes in order that you share the information. Van a tener 10 minutos para poder compartir la información. Tan pronto le llegue la invitación, le dan a aceptar. Okay, everything is clear. ¿Es todo? ¿Está clara la instrucción o no? Yes. Okay, here we go. Ahí está la invitación.
Okay, welcome. Are you ready, Juan Pablo? Are you ready? Hi, teacher. Are you ready? Are you ready? Yes, teacher. Okay. I am ready. Okay, we are going just wait for the rest. Vamos a esperar a los demás. Okay. Pero usted va a ser el primero. Okay, teacher. Todo el que esté serio, ese es el que va a pasar. Ah, pero está aplicando, dice. Yo hago, mejor me río. Bueno, todos los que estén serios. No, mejor todos los que tienen la cámara apagada. Ah, bueno. Por eso la apagó Juan José, mire, porque él quiere pasar primero. No, teacher, me estaba buscando el cargador. Ahorita vuelvo. Yo creo que ahí la compañera Cindy want to participate. Ah, también, Cindy. Yes. Bien. Y Annie. Y Brian también está listo. Ah, no, Annie no dice. Ya encendió. Bueno, solo nos quedó Cindy, Jonathan y Brian. No, Jonathan ya se activó. Bueno, entonces tenemos entre Cindy y Brian. Bueno, estoy así como medio preocupado en el sentido que en estas últimas dos clases no hemos pasado de 15 participantes. No sé qué es lo que está sucediendo. A algunos ya se les ha escrito y no responden. Entonces lo bonito es que si comienzan 20, terminan 20. Pero no tantos deserciones. Okay, let us start now. Brian Martinez, are you there, Brian? Brian. Brian. No, se han levantado. Cindy, Elizabeth. Yes. Could you share the information? ¿Puede compartir la información que obtuvo de su compañero? Solo la va a leer. Okay. Alexander Vladimir. Okay. He has a shopping. O él hace compras. A veces entendí que hacía compras. He has a report. No sé, me imagino que son reportes de las compras o las ventas que hace. Ok. Sí. Annie. Como de check cash. Revisar la corte de caja. Okay. Check cash. Y dice que hacía la partida contable, pero no sé cómo decir eso en inglés. Ah, okay. Que dijo, elabora la partida contable. Okay, eso lo aprenderán más adelante. Okay.
Y Elmer, check the traffic. Okay. User the VPN. Traffic the red. Tráfico de red. Algo así. Solamente. Okay, thank you. Okay, deme un nombre, por favor, de un compañero. Es más emocionante así. Ay. Okay, okay, hold on, hold on. Give me a number. Deme un número del 1, ya le di. De el 1 al 12. El 8. Number 8, okay, veamos. I'm sorry, Don Germán de Jesús Domínguez, but it's your turn. Okay, teacher. Silvia Patricia, Patricia Aceituno. She has registro de partida, dice, contables. I did the same, okay. Segunda, que elabora cheques. Ah, okay. Write check. Y la tercera dice elabora reportes. Make a report. Make report. Okay, make report. Uh-huh. Brian Martinez. Número uno, for please maintenance. Mantenimiento. Maintenance. Maintenance. Número dos, filling battery. O sea, rellena baterías. Ah. En la número 3, May Report. Irma Guadalupe, she has answer email. She has report cash. Solamente esas dos. De ahí, Jonathan Cermeño, las mismas actividades que Jonathan Martínez. Solamente nosotros cuatro estábamos. I see. I see. Ya veo que los mismos. Okay, give me a number from 1 to 12. Number six. Hello, Irma. It's your turn. Yes. Yes. Silvia Patricia. She has registro de partida. Make check y make report. Miren, no salió. Germán Domínguez. I face the fog leaf. Y I drive car. Brian Martinez, for list maintenance. Filling of battery in my report. It is the same, right? Y Jonathan, igual que Brian Martinez. For list maintenance in my report. Only that. Okay. Mire, y qué coincidencia que han aparecido los mismos. I don't know why. Give me a number from 1 to 12. Number one is you, Elmer Joao Gonzalez Flores. Se da cuenta, es mejor que la ruleta porque no perdemos tanto tiempo. Me dijeron ayer, yo por eso no hice ruleta hoy. Okay, teacher. The activities is Juan Pablo, he prepared computer
create user on system, create report, general report. Next, Alexander Vladimir, is as compras the report in Excel, the sales building. Cindy, she accounting item. Hace conciliaciones, dijo, bancarias. No sé cómo se dice eso. Y Annie, ella revisa cortes de caja, elabora partidas contables y revisa cuentas por pagar. Okay. Ok, perfecto. Ok, the last one. Give me a number, please. 12. Number 12? Yes. Ya participó la number 12. The number 10? Number 10? Don Jonathan Cermeño, it's your turn. Okay, teacher. Germán Domínguez. Okay. Hello. I can hear you. Hola, hola, hola. Sí. Hello, ¿me escuchan? Yes, only some words. Solo le oímos al principio. Ok. Silvia Patricia elabora registro de partidas y elabora reportes. Brian Martínez prácticamente hace lo mismo que don Germán y yo, que somos compañeros de trabajo. Okay. Sí, maintenance for leave, drive car company, repair for leave. De ahí tenemos a Irma Guadalupe, answer email, check report cash. Eso sería. Okay, okay. Okay, thank you. Well, in order to continue, I already sent you something in the chat. Para continuar, les he enviado un ejercicio al chat de Zoom. Les pido por favor que lo descarguen. Me van diciendo, por favor, si lo pudieron hacer. Yes. No me aparece a mí, teacher, todavía. ¿No le aparece? Ni a mí, teacher. No, no aparece, teacher. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es el PDF, teacher. Yes, PDF. A mí sí me aparece, teacher. Ok. Y ya lo pude descargar bien. Es el PDF. Ya aparece, teacher.
Bueno, se lo reenvío, Trendex, no hay problema. O a WhatsApp nos puede reenviar, porfa. Okay, I'm going to ask to somebody to do it. File daily routine question. Okay, ahí está. Alguien que nos ayude que tenga WhatsApp, porque tendría que abrir WhatsApp acá y no lo tengo abierto. ¿Quién pudo? Oh, nada, dice. ¿No? No aparece en el chat todavía. ¿Será? Sí, es que aunque lo reenvíe, no aparece. Ah, pero ya nos enviaron a WhatsApp. Gracias. Ok. Okay, what you are going to do is this. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la actividad, la primera dice, look at the picture, what can you see? Tell your partner. Okay, en esa, no nos compliquemos porque lo vamos a dejar. Hacemos la primera donde dice, read the sentences, write the numbers. Lea las oraciones, escriba el número. Por ejemplo, dice, I have a shower. Usted solo va a ir a buscar qué número de imagen es. I go to bed, I watch TV, I get up, I go to work, I have breakfast. ¿Ya? Esa es la primera que hacemos. Deja ver si puedo compartir. Ustedes ya tienen ahí. Ok. You are going to start working this activity. Aquí van a comenzar. Read the sentence and write the number. Solo vas a escribir el número acá. Luego, si nos quedase un poco de tiempo, hacemos el mashing. Mash the word to make sentences. Hacemos pareo de palabras para crear oraciones. Por ejemplo, I get up at 7 o'clock. And you are going to continue doing it in this way. Todo tiene que ver con el tema que estamos mirando ahora.
Okay. Let me know if you finish. Yes, finish. Okay, if you have time, you can do the next one. Try the missing words. Si consideran que podemos terminar la siguiente parte. Y les quedaría de tarea para el día de mañana para inicio. Ya tener su rutina corta, así como el ejemplo que aparece de Amina's Day. I get up at 7 o'clock, then I have a shower and I have breakfast. I go to college at 9 o'clock in the evening and I watch TV. I go to bed at 11 o'clock. Por eso, en la parte última dice talk about your day, then write about your day. Okay. Okay, let me check out the attendance now. Revisar una vez más la asistencia. No pasamos de 15. No sé por qué. Alexander Vladimir. Present, teacher. Ana Elizabeth. Ana Lizeth Perez. Ana Elizabeth, no se le oyó, pero ahí está. Present, teacher. Okay, Ana Lizeth Perez. Ana María Martínez. Ani Damali. Present, teacher. Okay. Brian Ernesto. Present, teacher. Ahí está Brian. Cindy Elizabeth. Present. Ángel. Present, teacher. Dinora. Present. Elmer. Present. Fátima del Carmen. Herman de Jesús. Present. Irma Guadalupe. Present. Jonathan Ernesto. Present. Juan José. Present, teacher. Juan Pablo. Present, teacher. Mario Roberto. No está Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Present. Okay. Raúl Alfredo. Silvia Patricia. Present. Se le dio bien suavecito, Silvia. Present. Ok. Fátima del Carmen. Cristian Denis Marroquín. Anderson Francisco. Melissa Elizabeth Argueta del Cid.
No está. O sí está. Ok, de acuerdo a mi lista. Hoy es clase número 8. Le corresponde a Cruz Ángel López sus 10 minutos. Al final de la clase, así es que aprovechenlo, por favor. Bien, hacemos la comparación del ejercicio el día de mañana. As soon as we start the class, we are going to compare. And try to create your own daily routine. Trate de crear su rutina diaria. Ya para el día de mañana la tenemos. ¿Qué es lo que usted hace? De esa manera vamos a aumentar nuestro vocabulario. Okay, we are so close to finish. Thank you very much. Thank you, teacher. Good night. Okay, good night. Bye bye. Take care. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Okay, good night. Good night, teacher. Okay, see you. Bye, teacher. Teacher. Bye, bye. See you. See you. Teacher, perdón, me quedé de último porque quería pedir permiso para ausentarme la primera hora del día de mañana, porque tengo un examen de otra materia y tengo solo esa chance de hacer ese examen en esa hora. Sí, sí, de las 9 en adelante. Ok, teacher. Goodbye. Cruz Ángel. Ok. We're going to have 10 minutes. Va a tener 10 minutos para poder aclarar las dudas que tenga referentes a algún tema que ya hemos visto. Si okay, todo está claro, pues. Sí, Tichi, la verdad que fíjate que me está costando bastante. Porque pues ya tengo pues, 22 años que ya no veo el estudio, como has dicho, pues, se deja de estudiar, pues, o sea, que saqué mi bachiller, pues ya no estudié, por cosas económicas. Entonces, sí siento que me está costando, pero yo estoy haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Sí, como usted dijo un día, que con el diccionario inglés-español ya ando viendo ahí qué manera, porque en verdad sí quiero aprender, ¿verdad? Sí, okay, perfecto. Estoy poniendo primero y también veo así cosas en inglés, como te digo, que pusiéramos en cosas de subtítulos para inglés-español para que el cerebro se vaya adaptando. Ok. Y cómo se llama, y sí, hay unas cosas que me está costando, teacher, ¿verdad? Y, bueno, yo siento que como es inglés básico, pero yo siento, bueno, como le digo, ya tengo bastante tiempo, siento que me está costando, siento que hay unas cosas en español, de inglés a español no me las sé todavía, por eso es lo que hago de yo buscarla en el diccionario, en un lado, para yo saber más o menos. Ok. Ajá, y otra cosa que, bueno, yo siento que vamos un poco rápido, pero como quizás así es la clase, ¿no? No sé si es por el sistema que ustedes manejan, de que si es básico, así es, porque yo esperaba que fuera como entre español e inglés, pero más avanzadito. Ah, ok, en su caso... ¿Le gustaría que fuese más español? O sea, no, entre las dos cosas, digamos. Usted dice tal cosa en inglés, pero significa tal, porque a veces ahí me confundo, porque no sé qué dice aquí. Ah, okay. Una
una oración, no sé qué dice aquí, entonces yo me quedo un poco así, ¿verdad? Ah, perfecto. Pero sí, como le digo, bueno, o sea, sí, generalmente siempre trato de ir como, si no doy la traducción, voy haciendo algún gesto para dar como el significado. Sí. Ajá, sí, entonces, en eso siento yo un poco, pero como tengo que poner mi parte, yo de ver de como manera de cómo ir aprendiendo también, ¿va? Porque no solo usted pone su parte y yo tengo que poner también la mía. Así es. Ajá. Sí, pero vamos a tomar en cuenta sus sugerencias para ayudarle. Porque en el caso mío, como yo y Juan José, creo que es el otro compañero que también, o sea, le está costando a él, veo, hay uno sí que ya va un poquito más avanzado, pero y como pues, sí, en el trabajo que uno tiene, va todo el día, no queda ni lugar de agarrar algo, ¿no? Que allá antes de ese, buscando en internet y ahí, que dice tal cosa, porque en el trabajo no me dan que 15 minutos de almuerzo y no tengo la doble hora para decir, me voy a sentar a buscar esto, ¿no? Sí, comprendo. Porque mi jefe ahí es bien de, un jefe bien delicado, con algo que tú no estés con el teléfono. Sí. Pero ahí lo demás, pues, está todo bien. Ah, ok. Sí, lo demás está todo bien. Yo siento que ¿Y voy aprendiendo. ¿Ha hecho los ejercicios de la plataforma? Sí, sí, los he hecho. Ah, ok, perfecto. Ajá, lo he hecho. Solo que ahí veo que unas clases no aparecen de las clases que estamos haciendo, tipo lo de ahora, a veces no aparece mañana, cuesta, qué sé. Sí, eso me dijeron el día de ayer, estuve revisando y de hecho no estaban, pero en el canal donde las he subido sí. Entonces YouTube, hoy lo que quizá voy a hacer es que les voy a compartir el enlace del canal de YouTube para que las puedan ver directamente. Ajá, porque a veces ando buscando para irme orientando más y a veces no han subido la clase todavía el día antes. Sí, generalmente yo la subo antes de las 8. Ah, ok. Sí, ya después de las 8 ya está ahí. Piche, y una pregunta, y en este caso, en el final del curso, ¿va a haber diploma, no? ¿Solo el aprendizaje, nada más? Generalmente, hay una parte administrativa de la academia que se encarga de eso. Ok. Sí. Sí, sí, porque no es que necesite algo, que necesite aprender para mejorar más. Sí, pero siempre se les da algo para certificar que sí han cumplido. Ok, está bien. Yo creo que solo eso sería, Tiche. Ah, o sea, ok, perfecto. Sí, ahí va, siento que vamos bien con lo demás. Solo eso, en una frase que no la entiendo, pero ahí voy, como dicen, de arrastrada, sí. Pero... Ahora, le recomiendo que cuando tenga alguna duda, sin pena, me diga para ayudarle, ahí en el momentito. Okay, sí, usted solo me dice, teacher, ayúdeme aquí. Okay, yo con sí, como dicen, que es lo principal, perder el miedo y la pena. Claro, ese es el objetivo. Así es, no se aprende, ¿verdad? Sí, pero si usted se queda quieto y no pregunta, jamás va a saber. Sí, es cierto. Sí, así es que tranquilo, adelante y cada quien tiene sus dudas, hay que hacerlas. Okay, sí. En adelante, si algo que no le entiende, le voy a preguntar. Ok, para perfecto, sí. Ajá. Y pues todo bien, siempre que vamos avanzando ahí. ¿Sí? Ok, perfecto, me gusta eso. Ok, good night, and I hope to see you tomorrow. Good night, teacher.